Que es una historia real, me la contó un amigo mío que es un alpinista y que es la persona que me enseñó que hay algunas cuestas que son muy peligrosas para escalar de a uno solo, ¿no? Que hay que escalarlas con otro y que cuando uno las escala solo está corriendo un riesgo muy grande, ¿no? Y cuenta esta historia que este alpinista estaba escalando una montaña, posiblemente los Alpes, según cuenta esta historia, y de repente se encontró frente a un risco muy importante con lo que se llama una pendiente negativa, quiere decir, la parte de la que subes está más saliente que la parte desde donde empiezas. Son subidas muy, muy peligrosas. Y entonces empezó a tirar sus clavos de anclaje y a trepar por esta colina con mucho riesgo y con mucho arte. Y para su desgracia, en la mitad, un poco más de la mitad de la subida, de la empinada, que era altísima, de algunos cientos y cientos de metros, empezó una tormenta de nieve. Una tormenta muy grande, con viento y con una nevisca muy fuerte. Y el alpinista, que era un hombre deportista, un hombre muy fuerte, se ancló muy fuerte donde estaba puesto, intentó clavar sus clavos con mucha, mucha, mucha fuerza, pero la nieve estaba muy blanda, porque la nieve sobre la cual intentaba firmarse era nieve que había caído hacía poco más o poco menos. Intentó hacer lo que técnicamente se hace, que es meter el clavo por dentro de la nieve para clavarlo sobre la roca. Y lo hizo más o menos como pudo, pero de todas maneras la tormenta era muy fuerte y el viento era tan terrible que en un momento determinado los anclajes que tenía puestos recién se soltaron y él cayó con una fuerza estrepitosa y cayó por el barranco. En el camino de la caída pensó que su vida había terminado, era imposible sobrevivir a una caída de tantos cientos de metros desde arriba de la montaña, así que en medio de la nieve él caía con un peso muerto, sabiendo que lo esperaba abajo una muerte segura. Pero en la caída, de repente, algo golpea sobre su cara. Es la soga que ha quedado prendida desde su anterior amarra y que está cayendo junto a él. Y por un momento, él piensa que si esa soga todavía está anclada, quizás tenga una oportunidad. Y entonces, con toda su fuerza, se aferra con pies y manos a esa soga y cae tomado de la soga, junto con la soga, pensando que va a morir, hasta que en un momento la soga se tensa y él, ¡cring!, queda colgándose de la soga. Detiene la caída y en medio de la nieve, que no lo deja ver ni sentir nada, sintiendo el viento sobre su cara, se da cuenta de que esa soga le ha salvado la vida. Y entonces se aferra a la soga, casi acariciándola, porque verdaderamente la soga le ha salvado la vida. Y entonces se agarra muy fuerte de la soga, pensando que quizás en algún momento van a salir a buscarlo y que todo depende de que él consiga aferrarse para no caer, que la patrulla de exploración seguramente saldrá a buscarlo, como siempre se hace cuando hay un esquiador perdido. Así que ahí se aferra a él a la soga durante minutos que se hacen horas, y allí está aferrado, y aferrado, y aferrado, y la nieve no para, y la ventisca no para, y él está prácticamente ciego cuando empieza a anochecer. Y durante la noche, cuando él empieza a sentir que las manos se le paralizan y se le congelan, él se ata la soga a su mano izquierda para poder permanecer colgado, para que no se suelte cuando se congele la mano, para poder no caer. Y entonces allí se ata la soga hasta que de repente una voz, quizás desde adentro de sí, le dice: suéltate ya, no hagas más esfuerzo, no tiene sentido seguir esforzándote, estás arruinándolo todo, déjate caer. Y él siente que esta es la voz que lo va a perder, ¿no? La voz que lo va a llevar al camino del mal. Y se aferra aún con más fuerza y ata otra nueva vuelta de soga alrededor de su mano. Y la voz interna insiste: no seas terco, suéltate, déjate ir, no seas terco, deja ya esta soga. Y él no puede, quiere callar esa voz, pero no puede. Y se tararea internamente alguna canción y trata de no pensar en ella. Y así toda la noche pasa él peleándose contra la voz, pero sosteniéndose muy fuerte de la soga. A la mañana siguiente, la patrulla que sale a buscarlo lo encuentra. Lamentablemente, él pierde su mano, que se ha congelado, sobre todo por la presión que la soga ejercía y que no le dejaba dar circulación, pero salva su vida. Una vida que debería haber salvado instantáneamente, porque en realidad, cuando la patrulla lo encuentra colgando a 25 centímetros del suelo. Si él hubiera escuchado su voz interior, si él hubiera soltado esa soga que le sirvió para salvarse la vida, hubiera podido
andar caminando durante 20 metros hasta la casilla de rescate, que estaba allí nomás, donde él había quedado permanecido a 25 centímetros de suelo.